Al grupo más chingón para los corridos. Quisiera que me hicieran favor de acompañarme con un corrido hoy que ando celebrando mi cumpleaños, compas. ¿Cómo no, compa? Con mucho gusto. Agárrese el bajo sexto y toque la mañanita, compadre. ¡Vámonos! ¿Y en qué tono la quiere, compa? Ya va a empezar. ¿Qué hubo, Chuy? ¿Qué hubo tú? ¿Qué te trae por estos lugares? Tenías mucho que no venías. Acabo de regresar del norte. ¡Ujule! Has de venir bien cargado de dólares. Aquí para apostarle a los gallos de mi papá. Pues me fui con lana y también traigo lana. Bien. Todos
Chuy. ¿Esa quién es? Esa chava es bien ligera. ¿A ti quién te preguntó, metiche? A nadie se le puede difamar así. Esa chava es muy seria. Y además, le es muy fiel a Benjamín. ¿Qué es su marido? No, ¿qué va? A Benjamín Franklin, el de los dólares. Te agarré. Oye, ¿cuánto traes de tu domingo? ¿Con cuánto le vas a poner? Con estos. Órale. Mi Colorado no ha perdido ninguna. Vas a ganar. Pues, ¿qué crees? No le voy a apostar a tu Colorado, sino al de él. Pues como tú quieras. Ese se ve muy feroz, igual que su dueño. Pero no ha ganado más de tres. Si quieres perder, va. Lo cantó bien, compa. Cantó bien, ¿eh? Ya cayó en la trampa. Le apuestas al Colorado. Ya estuvo, cabrón. Bonito animal. ¿Le apostó? Lo aposté todo. Déjelo. Me lo va a hacer joto. Déjame que lo suelte, ¿no? Maldito. Ya estamos aquí, ¿y ahora qué? Mira, ¿ves esa familia? Es la familia Bustamante. Están tapizados de billetes. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué traen una casa de campo tan jodida? Mira, es gente humilde. Bueno, mejor dicho, son de origen humilde. Pero créeme, están llenos de billete. Bueno, ¿y cuál es tu idea? Pues no, yo pensaba que si nos robábamos un chavito, pedimos rescate, ¿no? Pues vamos a hacerlo. No se van a caer.
Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Somos de la Policía Forestal. Sí, señor. ¿Quién les dio permiso para acampar en este lugar? Nosotros no sabíamos que teníamos que solicitar un permiso, caballero. Te dije que JJ y el Anguila andan cerca. Ese es su carro. Fue bueno el pitazo. ¡Vamos! Vamos tronándole una llanta. ¡Luque! ¿Sí? A ver, una identificación, caballero. Por favor. ¿Le parece suficiente esta identificación? ¡Quietos! Mejor nos vamos calmando. ¡Si no se muere! Lo hubiéramos arreglado, tenía la niña. Ah, hubiéramos negociado. Solamente que a mí no me gustan las negociaciones. Está bien. Pues vámonos, ayúdame. ¿Jodimos a los policías? Sí, te voy a ayudar, pero a bien morir. En esa herida solamente serías un estorbo para mí y yo no regreso a la cárcel ni por ti ni por nadie. No. No, Carmelita, pues para el caso es lo mismo. Mejor te hubieras casado conmigo. Por favor, contigo me hubiera ido peor. Tan siquiera José Juan hace que hace. No que tú, te la pasas tragando cerveza. Oh, estoy trabajando. Lo que pasa es que me tomé un descanso. Uno también se cansa, ¿eh? A ver, ¿qué me hubiera ganado si me caso contigo? Eres el mandadero de mi padrino. Bueno, pues por algo se empieza. Pero deja que me tenga poquita confianza. Le voy a enseñar los secretos que tengo para hacer crecer la producción del establo. Carmela, no te enojes conmigo. Tú sabes que yo te he querido desde niño. Ese José Juan debe de estar bien loco. Teniendo una mujer como tú, yo no saldría ni a la esquina. Te estaría haciendo el amor todo el día. ¿Todo el día? Sí. No te dejaría ni un momento sola, ni para ir al baño. Ni Dios lo quiera. ¿A poco a veces no te dan ganas si él no está? No. Y aunque así fuera, es algo que a ti no te importa. Así que ándale, ahuecando el ala, ¿eh? O le voy a decir a mi padrino que solo viniste a molestarme.
Ya atiné, ¿verdad? Estúpido. Me asustó, padrino. Ey, pues quién sabe qué estarías pensando. No, en nada. Le traje un queso. Gracias. Por cierto, ya me llegó la mercancía que usted me hizo favor de mandar. Me da pena. Gracias. No tienes por qué. Para eso soy tu padrino. Esa es mi obligación. Siéntate. ¡Cleo! ¡Cleo! Tráeme un cafecito. ¿Quieres algo? Un refresco, por favor. Sí. A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Y por qué no has venido a verme si vives aquí tan cerca? Ay, padrino, es que usted sabe, la tienda. Y además, usted nunca está. Yo siempre estoy para ti. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en el matrimonio? Bien. No eches mentiras. Por ahí supe que tu marido parece que no está portando muy bien. No, lo que pasa es que tiene mucho trabajo y usted me lo manda mucho fuera. ¿Quién entiende a las mujeres? Primero me pides que le dé trabajo y ahora resulta que trabaja mucho. No, no, discúlpeme, padrino, no. Yo no quise decir eso. Lo que pasa es que me gustaría que viajara un poquito menos. No todos los viajes que hace yo lo mando. También hay unos que hace por su cuenta, ¿eh? Déjamelo aquí, ¿sí? Gracias. Bueno. Sí. Sí. Está bien. Voy para allá. Hay problemas en el rancho. Me voy a tener que ir para allá. No. Quédate aquí. Tómate tu refresco con calma. Sí, padrina, porque además me tengo que apurar a abrir la tienda. Ya me tengo que ir. Bueno, te prometo una cosa. Voy a tratar de que tu marido viaje menos. Y así te pones a hacer la tarea. Se apuran porque ya quiere un sobrino, ¿eh? Tal como usted dijo, patrón. Lo agarramos con las manos en la masa. Muy ingenioso el güey. Cuando todos se iban, llenaba la troca. Y la regresaba en la madrugada como si nada hubiera pasado. ¡Qué poca madre! Te creíste muy listo, ¿verdad? Tú sabes lo que le pasa en la India a los rateros. Les cortan las manos. Pero no te preocupes, estamos en México, las leyes son diferentes. Aquí te va a doler un poquito más. Don Comencio, es alimento para mis animales. ¡No te hagas idiota! Sabes perfectamente lo que traigo allí en esas vacas. Por piedad, don Juvencio, perdóneme. Está bien. Ya tuviste suficiente castigo. Te voy a perdonar nada más porque amanecí de buenas. Suéltenlo. Y que se vaya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? De casualidad no se encuentra José Juan. No está. ¿En qué le puedo servir? Bueno, nada más venía a buscarlo. Quería saludarlo. Él y yo somos grandes amigos. Trabajamos juntos del otro lado. Pero, híjole, es que está de viaje, pero creo que hoy va a llegar. Me invitaría a pasar a la casa, pero estoy sola y... No se preocupe. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Oiga, ¿quién lo vino a buscar? Ah, disculpe.
Mi nombre es Silverio Aldama. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Carmela, la esposa de José Juan. ¿De casualidad no sabe de algún lugar donde pueda sentarme a tomar una copa? Mire, aquí, a la derecha, a 6 cuadras, hay un lugar donde José Juan acostumbra ir. A lo mejor ahí lo puede encontrar. Gracias. Hasta luego. Padrino, no perdona. Mi amor. Oh, cálmate, cálmate, Carmela, hombre. ¿No ves que estoy muy sucio? ¿Quieres comer algo? No. Tráeme una cerveza. Una cerveza. Te estamos esperando. Tu padre. Este cabrón. No, no, ni creas que te vas a ir, ¿eh? Cálmate, cálmate. Ahorita me regreso. Acabas de llegar y ya te vas. Acaba de llamarme tu padrino. Voy a ver qué quiere. ¡No es cierto! ¡Seguro te vas a irte borracho con tus amigos! ¡Ya cállate, carajo! Por eso no me gusta estar aquí, porque jodes mucho. ¡Soy tu esposa! ¡No un mueble! Te juro que si te vas, te vas a arrepentir. Estás loca. Más te vale que te sosiegues o te sosiego, ¿eh? Inerte quedó.
No chingues, ya no hagas eso, güey. Pude haber dado un balazo, güey. Muy rápido, ¿no? Antes de intentarlo ya estuvieras muerto. Es que no sabes en qué pedo sale. Sí, qué pedo sabes. Mira, tu negocito bien limpio y bien planeado, ¿no? Sale país. Órale, te invito a una copa. Vamos a mi mesa. Carlos Madrazo. ¿Qué andas haciendo por aquí? Orgullo de mi nación. Y por ella lucharé con fuerte y duro tesoro. En el pueblo de Tarso. Uno que no creías que era yo. Cabrón, si no soy adivino. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Tampoco no te dijo tu vieja que era. Pinche vieja no me dijo nada. Lo que pasa es que tuvimos una bronca. Bueno, olvídate, pintemos. Donde murieron personas que debemos recordar. Ya me voy, ya me despido como un amigo sincero. Les ruego que este corrido lo recuerde el mundo entero. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por güey? Porque también te... Porque me convenía. ¿Porque te convenía? Si tu vieja es un forro. Además, es buena onda. Todas las viejas son iguales. Bueno, ¿y tú qué onda? ¿Qué has hecho? Andas huyendo. Yo no huyo. Nada más cambio de rumbos. Y oye, no la jodas. O cuando menos vete al baño. Si lo sabe todo el mundo. Pero si lo haces naturalmente, ni quien se entere. Esto sí que pega. Esta reina. Pinches viejas tan feas. ¿Y qué business? Te voy a llevar a un lugar donde hay unas viejas buenísimas. Espérame. Vente, acompáñame. Pinche traficante. ¿Andas vendiendo, verdad, güey? ¿Yo? Por favor, hombre. Órale, paga la cuenta y vámonos. Limpia tu nariz. Sí, era empleado mío. Caray, qué lástima. Mira, nada más, era muy buen trabajador. Gracias, oficial. Gracias por avisarme. ¡Fernando! ¡Francisco! ¡Muévanse! Dígame, patrón. Mira, vas a ir a buscarme a ese idiota. Sí. Y le dices que no le voy a pagar un centavo más por la carne, que a mí nadie me roba.
me checas exactamente qué es lo que hace. Me avisas, porque si no voy a tener que tomar otras medidas. Sí, señor. ¡Muévete! ¿Qué esperas? Se quedan capando moscas. ¡Qué milagro! Pensé que ya no trabajabas conmigo. Usted siempre está bromista, padrino. Ya sabe que yo soy su más fiel esclavo. Yo no soy tu padrino. Soy padrino de tu esposa. ¿Se puede saber dónde andabas? Te estuve mandando mensajes a ese aparatito y no me contestaste un carajo. ¿Y este güey qué? Es un amigo que acaba de llegar y anda buscando chamba, padrino. Bueno, yo le dije que usted lo podía ayudar. Yo meto las manos al fuego por él, ¿eh? Lo que sí le puedo decir es que no le tiene miedo a nada. ¿Sabe cómo le decían los paisanos allá? El torero. ¿Qué? ¿Le haces al toro? No, pero le mordí la oreja a uno. Entonces te hubieran puesto Tyson. No, no, pero el que le mordió la oreja era de la migra, ¿eh? Nos andaban buscando por todo el estado, padrino. Con decirle que le pusieron precio a nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Y a ti por qué? Pues la verdad que toda la bronca fue por culpa mía. Bueno, el de la migra me estaba matando y Silverio se le fue encima y me lo quitó. Lo agarramos a golpes entre los dos y se nos pasó la mano. Pero pues ya estamos aquí hablando con usted, ¿no? Está bien. Te voy a dar la oportunidad. Después te arreglas el sueldo con este. Mira, quiero que vayan a buscar a Eusebio. Y me arreglas el asunto ese que tengo de la siembra que quiero hacer en su terreno. Ahorita mismo salgo para allá, padrino. ¡Ah! Mira, te voy a encargar que no hagas sufrir a mi ahijada. Porque te juro que te capo. Te digo que las mujeres nomás sirven para meterte en broncas, man. Bueno, padrino, ya nos vamos, ¿eh? Ándale, vente. Café. ¿Conocen a Sacramento Ramírez? No, mi amigo. Parece que anda perdido. ¿Qué pasó, Eusebio? ¿Qué pasó, José Juan? ¿Ya lo pensaste bien? Ya te dije que no, José Juan, que no entiendes. Eusebio, no seas necio. Mira, allá entre los aguacates tienes una tierra que no está produciendo. Unas cuantas hectáreas no las va a notar nadie. Pero yo sí las noto. Y mi tierra no es para eso. Si quieres sembrar otra cosa, lo que quieras. Esa cosa solo apendeja a la gente. No. Los ilumina. Si la madre naturaleza lo da, no creo que sea malo. ¿O qué? ¿Usted es más sabio que ella? A mí no me cuente, joven. Esa cosa solo acarrea problemas. No voy a sembrar. Es que no entiendes. Eso ya está decidido. Sí.
Yo vine a tratar de convencerte por la buena porque te aprecio. Que ya está decidido. En mi tierra mando yo. Mira, viejo imbécil. Aquí se va a sembrar amapola, quieras o no. Así que más te vale que estés de acuerdo. ¡A mí no me amenaces! Vamos a jugar a la ruleta rusa. ¿Verdad que sí nos vamos a poner de acuerdo? Nos va a ir de poca, socio. Buenos días, don Eusebio. Probé el queso añejo, está buenísimo. Me voy a llevar dos, ya le dejé el dinero con su señora. Te ayudo. Gracias. Mañana van a venir unos hombres para empezar a trabajar. Que tengas un bonito día, Eusebio. Ha sido un verdadero placer tratar contigo. Hasta luego, don Eusebio. Prepárale dónde dormir a Silverio, que se va a quedar con nosotros. ¿Sí? Sus quesos. Adiós.
caballero, te quedaste en Tezcala, solo nos queda el recuerdo. ¿Qué? ¿A poco te da miedo con los dos? ¿Miedo? Para nada, de uno en uno, los que sea. ¿Y con esto te animarías? Puede. Pinche chamaca. Salud. ¿Y ahora tú qué te pasa? Nada, estoy aburrido. He hecho un chingo de cosas y nada que valga la pena. ¿Tú igual o no? La verdad es que yo también estoy bien pinche aburrido. Por eso no entro al trago. Y entre perico en perico, pues todo se me olvida. Pero tienes un forro de vieja que te quiere en la casa. Bueno, ¿y? ¿Qué no te importa? Hombre, para nada. Esa muchachita me divierte más que lo que tengo en casa. Bueno, pues hablemos de negocios. Pero negocios grandes. Nos buscan por todos lados. Nuestra cabeza ya tiene precio. Y si vamos a morir, hay que hacerlo en el intento. Yo estoy puesto. Necesitamos lana. Hay que invertirla en droga y vendérsela a los gringos. Ahí está el negocio. Una buena lana, ¿no? ¿Pero de dónde, carajo? No se me ocurre ahorita nada. Pero hay que esperar. Estar al pendiente. Ya ves lo que dicen. La ocasión hace al ladrón. ¿Qué onda? Espero que ya vengas bien elevada, ¿eh? ¿Y qué, José Juan? ¿Le entras o no? Simón, hombre, Simón. Pero mira, en lo que sale algo, yo me voy a divertir. Y pienso que deberías hacer lo mismo. ¿Qué onda? ¿Vienes o no? No, yo paso. Ve, diviértete. Vete, mi amor. Vamos a dejar aquí a los aburridos. Me asustaste, caray. ¿Y José Juan? ¿Dónde está? Fue a arreglar un asunto de don Judencio. No es necesario que mientas, Silverio. Yo sé la verdad. Bueno, ¿tienes hambre? ¿Quieres cenar algo? No, gracias. Ahorita no. Bueno, ya está lista tu habitación. ¿Quieres verla? Claro. Quiero descansar un poco. Bueno, vamos, es aquí abajo, sígueme. Gracias. Bueno, pues estás en tu casa. Si te da hambre o gustas alguna cerveza, están en el refrigerador. Toma lo que gustes. Gracias. Con permiso. Thank you.
Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Ahí estabas dormido. Parecías un angelito. Como si tuvieras tan limpia la conciencia, cabrón. Toma. Estás cañón. ¿No crees que lo hice en venganza de lo que me hiciste la otra vez, eh? ¿Pero qué se siente? Y bueno, ¿y para qué veniste? Pues eso que me dijiste, que lo traigo aquí metido, dándome vueltas en la cabeza. La verdad es que me gusta el numerito. Me gusta. ¿Sabes? Últimamente he conocido a mucha raza y... pues a pesar de que dejamos de vernos, tú eres el único al que considero mi amigo de verdad. Yo también. A ti sí te tengo confianza para aventarme una bronca fuerte, ma. Eres derecho como yo. ¿Qué? ¿Te labro? No, no. Es muy tarde para chupar. ¿A qué hora son? ¿Cómo que muy tarde, hombre? ¿Qué? No me digas que tienes sueño. Yo te lo voy a quitar, cabrón. Te voy a llevar a un lugar donde nunca cierran. Sin que la Carmela seguramente está enojada conmigo. ¿Para qué entro? Ándale, vámonos. ¿A la casa de Juvencio García? No, señor. ¿La salida a Michoacán? No, pues tampoco, es que yo no soy de aquí. Regrésate a tu pueblo. ¡Viejo, apúrate! ¡Ah, viejo amargado! ¡Apúrate, viejo! ¡Te estorbo! Bien muerta, compadre. ¿A quién estaban chingando? Pues a ti. Ahí va su pilón. Gracias, Carmelita. Nos vemos en la iglesia. Ay, hay que apurarnos, ¿eh? Por cierto, ¿qué te hiciste? Te ves muy guapa. Ay, ¿de veras? Sí. Nada. Bueno, me lo anotas, por favor, en mi cuenta. Ah, claro que sí, ¿sí? Luisita. No que tengas preocupa. Bonito día, Carmelita. Hasta luego, gracias. Adiós. Hola, Carmela. ¿Y ahora tú qué? ¿Te vas a tomar la foto o qué? Hoy estás más hermosa que nunca. Sí me gustaría tomar una foto, pero contigo, mija. Ah, ¿cómo no? Si quieres, le aviso a mi marido para que también salga la foto, ¿no? Pues ya ves, como te lo prometí. Logré lo que quería y antes de lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Ay. Ay, güey. Me cae que no lo vuelvo a hacer, hermano. Ahora sí me siento de la patada, cara. Ya no tengo cigarros. Voy por unos. Ajá.
Don Juvencio me confió la nómina de la fábrica. Tengo que ir al banco por ella. Voy a ir con Alfredo porque es mucha lana. ¿Vas a ir ahorita? No, ahorita no, mañana. Pero de ahora en adelante me voy a vestir así, mira, como un gran ejecutivo. Oh, será como chilango. Pero quítate el sombrero. Ya, en serio, Carmela. Yo voy a llegar muy lejos. Además, sé que las cosas entre tú y José Juan no andan muy bien, que digamos. Pero si algún día te llegas a divorciar de él, yo me casaré contigo, pero sí inmediatamente, mija. Pues en serio, Jacinto, yo también te quiero. Nos conocemos desde niños, pero yo te quiero como a un hermano. Y no te podría querer de otra manera. Discúlpame. Jacinto, yo sé que tú vas a llegar muy lejos. Y cualquier mujer se sentiría orgullosa de ser tu esposa. Pero yo no te puedo ver más que como un hermano. Me da mucha pena darme cuenta que me siguen robando. Tú sabes que yo no me ando con rodeos. O sea que diles que mejor le paren, ¿eh? Oiga, patrón, ¿no será que les está pasando? Mira, ya mejor cállate, que tú sabes que a ti también te traigo en la mira. Honorato, qué gusto me da verte. ¿Qué? ¿Vienes a hacer algún trabajito por aquí? Trabajo no. Son asuntos personales. Está bueno. Hace tiempo que no nos veíamos. Sí. Tiempo. Tú siempre tan platicador. Precisamente ahorita estaba yo pensando en ti. ¿Tú qué haces aquí? A jondear gatos en la cola. Sí, patrón. Sáquese. Y mira, y tú, te vas a ver a la viuda y le llevas la despensa. Y también buscas al oficial y le llevas las botellas de licor. Sí, señor. Órale, muévete. ¿Cómo no? Es que hace poco se me murió un trabajador. Oye, y cuéntame, ¿qué te pasó en el ojo? Un pleito en los gallos. Ah, caray. Ya me imagino cómo quedó el otro. ¿Seguro lo mataste o de perdida lo capaste? Todavía no, pero ya mero. Ya ha ido muy bien. Vacas, reses, leche. Deja el perico, ¿verdad? He trabajado mucho. Y todo lo que he ganado lo he invertido aquí en mi país. Le doy mucho trabajo a la gente. Y todo es trabajo limpio. Como el polvo blanco. Eres muy listo, Juvencio. Tú también lo eres, podrías tener lo mismo. Yo hago lo mío. Y tú y yo somos diferentes. Sí. Tú eres matón y yo soy ranchero. Es un trabajo como cualquier otro. Es mi naturaleza. Necesito la adrenalina. Como los locos necesitan electroshocks. Y como tú necesitas el dinero. Bueno, pues ahí te tengo una buena dosis de adrenalina. Tú dices si me haces un trabajito. ¿Por qué no? ¡Ah, qué chulo es el campo! Pero así, sembrado de amapola, se ve mucho mejor. Pues se presentó. ¿Qué cosa? La oportunidad. Rápida y sin buscarla. Un güey se estaba fajando a tu vieja en la tienda. ¿Quién? Un tipo. Le estaba diciendo a tu mujer que iba a recoger cierto dinero de unos establos. ¿De qué establos? Don Juvencio. Hombre, estás loco, ni lo pienses. Mira, esas cosas no suceden. No, 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 mi padrino tiene mucho poder. Los buscarían por cielo, mar y tierra. Entiéndele, es amigo de todos, de la policía, de la mafia, de todos. Claro, pero mira, él nada más traía una pistolita. José Juan, mira, entiende, es tan fácil. No, 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 mira, vamos a pensar en otra cosa. Te digo, es tan fácil. Mira, el chavo viene del banco a los establos. Lo interceptamos y nos ponemos unas medias. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. ¿Qué pasa, Eusebio? Ya ves qué bonito es ser productivo. A ver qué te costaba.
Si te portas bien, con un poco de suerte, pues a lo mejor Dios te da vida para que veas crecer este muchacho. ¿Verdad, Silverio? Que anda chiquitín. ¿Cómo ve mi ganado, don Ramiro? Mire nomás. Me ha gustado tener puro ganado de primera. Si viera lo que me han dejado las ventas, que hasta ha pensado ya no venderle yo, joder, sí. No, pues no te conviene. Está muy bonito el ganado. Pues sí, don Ramiro, ¿cómo ve mi rancho? Mire este ganado, para que permanezca bonito y gordo, es la alimentación que se le da al animal. Es la mera base para que los animales estén bonitos. Además, le voy a enseñar los caballos de pura sangre que tengo. A ver. Sí, nomás, don Ramiro, qué animales tan preciosos tengo. Si viera cada carrera que ha ganado yo con ellos, que no creo que haya un caballo que se me le iguale a estos caballos. Sí, nomás, qué chulada. Con ese caballo moro ha ganado yo cada carrera. Sí, nomás. Bien. Esa la creo, don Juan, están muy bonitos los caballos. Pura sangre. Chamarra de dos tonos. El del lado derecho. Rata desgraciada. ¿Por qué vive aún? Porque hasta ahora me llenó el buche de piedritas. Te vi a ti y se me ocurrió. Tú eres el mejor para esto. ¿Y el otro? No, el otro no. Es el hermano. Vas a ver, va a estar reagradecido cuando eres de todo. Termino un asunto y lo liquido. No. Me urge que sea lo más rápido posible. No me quiere entregar carne y a mí nadie me roba. ¿Y cómo quieres que lo mate? Por favor, que no haya violencia. ¿Tú crees? Hace poco hubo un accidente y no quiero que vayan a relacionar nada. Pobrecito, míralo. Tiene marcapaso. Entonces debe tener problemas con la electricidad. Dalo por hecho. Mira, te digo, siempre es el primero en llegar y el último en irse. Y Juan José éramos buenos amigos, pero... ¡Silverio! ¡Silverio, dónde demonios? Vine por unos cigarros. Quiero enseñarte algo, ven. Estaban hablando. De nada. Nada más le preguntaba cómo iba la tienda y eso, pero nada importante. ¿Cómo le gusta elevarse a la raza? Quiero enseñarte algo. ¿Y esto qué? Qué buena onda. En lugar de las medias. Si lo vamos a hacer, que sea bien hecho. Porque si nos llegan a ver, nos hacen picadillo.
Mira, acabo de traerlas. Hay que esconderlas muy bien. Como que vienes aquí muy seguido, ¿no? Este teatro es como mi oficina. Aquí vienen a buscarme todos mis clientes. Vámonos a chambear. Jálate una silla, Silverio. ¿Qué pasó, compas? ¿Dónde está Juanelo? Fue al baño. Que te estabas tardando mucho, ¿no? Trae la lana. ¿Traes el material? Págame. Aguántanos, ¿no, del barrio? Nada más por esta vez. Devuélvemela. Si quieren volar, hay que pagar el pasaje. Jodidos y viciosos. ¡Dices a tu madre, cabrón! ¡Oh! Vaya, vaya, qué milagro. ¿Por qué tan temprano? ¿Qué, esperabas a alguien o qué? No, solo que estoy un poco extrañada. ¿Extrañada o decepcionada? ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasó? Pues me peleé, que no es obvio. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te pegaron? Por preguntón. Me voy a dormir.
pasó con los muchachos? ¿Qué no están? ¿Que no les han dado de tragar al ganado? Lo que pasa es que todavía es muy temprano, patrón. Pues váyase a buscarlos mientras que yo voy con don Ramiro a un asunto y ahorita regreso. Está bueno, patrón. A mi amigo, en algo lo puedo ayudar. Se me cargó la batería. Muy bien. Me mandas billetes de diferentes denominaciones. Y para poder pagarle a la gente. Perfecto. Sí, yo no voy a poder ir. Te voy a mandar a mi gente. Hecho. No, no te preocupes. No se me olvida firmarlo por atrás. Ok. Adiós. ¿Qué? ¿Y ahora tú qué? ¿Qué de qué, patrón? ¿Qué? ¿Te vas a ir a tomar la fotografía para tu primera comunión o qué? ¿Por qué vienes de saquito? No te vayas a querer llevar mi lana, ¿eh? No, señor, de ninguna manera. Lo que pasa es que como lo ven, a uno lo tratan. Está bien, aprendan. Este hombre va a llegar lejos. Claro. Bueno, miren, se van al banco y de ahí no quiero que pasen absolutamente a ningún lugar. Se vienen directo aquí. ¿Entendieron? Muy bien, señor. Directo, no vayan a pasar a ningún lado porque después tenemos que ir a pagar. Vale, pues póngale, vale. Toma. ¿Qué anda con el carro? Ya lo dejé donde quedamos. Pero cálmate, estás muy nervioso. ¿No que no le tienes miedo a nada? No es eso, hombre. Lo que pasa es que, pues hacerlo aquí, me siento extraño.
No te voy a decir que no he hecho cosas peores, pero esta es mi casa. Es como darle de patadas al pesebre. Mira, como quiera que sea, yo trabajo para Juvencio. Claro, claro. Pero no le estamos robando a los pobres. Ladrón que roba a ladrón. Y si estás tan nervioso, es porque te metes tanta coca y tanta droga. Tranquilízate. Mira, todo va a salir bien. Hay que seguir con el plan. Órale, vámonos. ¡Apúrate! China, Jacinto. ¿Cómo es la policía china? Pues misteriosa y pendeja. Tú por eso estás como estás, Alfredo. A las cosas hay que entrarles en serio. Yo por eso trato de hacer todo bien. Porque sabes una cosa, algún día yo voy a llegar a ser grande. Ya lo verás. Seguramente. Enfílate en el carretero, te mueres. Nada más hacen algo y les vuelo los sesos. Juan. Qué lástima que me hayas reconocido, porque ahora se van a tener que morir. Yo fui, pero no fui. ¿Fuiste o no fuiste? No fui. Ay, Madrigal. Ya vete a trabajar. ¿Bueno? Sí. ¿Oficial? Dígame, ¿dónde están? Le voy a encargar, por favor, que no se haga mucho mitote. Voy para allá. Acompáñame. Pobres hombres, ¿por qué matarlos? Con robarlos hubieran tenido. De seguro huyeron en otro vehículo. Lo tenían bien planeado. Es obvio que los mataron para que no los reconozcan. Ya está avisada la de Caminos. ¿A quién fueron a buscar? A cualquier sospechoso que traiga placas de fueras. Oficial,
Le agradecería mucho que me tenga informado. ¿Me la puedo llevar? Hay que ver eso de las huellas. ¿Y qué tipo de armas usaron? Fueron 9 milímetros por los casquillos que encontramos. Capitán, es usted muy eficiente. Gracias, señor. Capitán, por favor, lo que averigüe me lo informa a mí primero. Usted sabe que no me daré por mal servido. No se preocupe, don Juvencio. ¿Qué encontraste? Una tarjeta de presentación. José Juan, te espero en la cantina. Tu papá. JJ. Por lo que veo, ya tengo otro contrato. Mira, lo que necesitas es tranquilizarte. Todo salió bien, nadie nos vio. El viejo es muy listo y se las puede oler. Está bien, está bien. ¿Me invitan una copa? Por supuesto. ¿Le tienes miedo o qué? No, pero no es momento de enfrentarlo. Bueno, ¿y qué hacemos? Mira, entra tú. Si don Juvencio pregunta por mí, le dices que ando en lo de la siembra o algo así. En cuanto termines, te vas a la casa. Empacamos maletas y nos vamos. Esto se está poniendo muy... Lo dije, pero no me quisiste hacer caso. ¿Qué pasó, padrinito? Vengo de casa de don Eusebio. Todo va sobre ruedas, ¿eh? Este año vamos a tener una cosecha de poca. Es el tipo que usted anda buscando.
¿Dónde está? En mi casa. ¿Dónde está mi dinero? También está en mi casa. Vamos. José Juan, ¿qué estás haciendo? Silverio, me voy. Planeo regresar. No mientas. Yo sé que no vas a regresar. No me dejes. Por favor, no me dejes. Silverio. Silverio. Por favor, no me dejes. No me dejes. No me dejes. No puedo. Y llévame contigo, por favor. Haga lo que tú quieras, lo que me pidas, pero no me dejes, por favor. No me dejes. A salpicar. ¡Te voy a sacar el otro ojo, maldito cuerpo! ¿Conoces la ley del talión? Nada bueno. Y tú eras como de la familia. ¿Y Carmela? Eran socios en todo. Los encontré en una escena muy romántica. Obviamente en la cama. A los dos los maté. Pero a ella no te la voy a cobrar. Fue un accidente. El muy machito se cubrió con ella. Eso sí me dolió. Maldito infeliz. Déjeme ir a verla, padrino. No te hagas.
Te casaste por interés, ella nunca te importó. Te vas a morir. Deme otra oportunidad, padrino. Además, ya tiene su dinero. No puede matarme, somos de la familia. Tienes razón. Yo no te puedo matar. Pero él sí. Sepan de estas cosas, sé que me están entendiendo.